Buenos días. Mi nombre es Fabiola Bordón, soy gerente de MON Paraguay. En esta mañana estaré hablando sobre el webinar de Haciendo Negocios en Paraguay, sobre la manera del ingreso de capital social, los tipos de sociedades a constituirse, el régimen tributario, el régimen laboral y entre otros puntos importantes. En este apartado tenemos sobre los artículos 42 y 107, que habla sobre nuestra Constitución Nacional en sus artículos. Habla sobre la consagración de la libertad de asociación con fines lícitos y el derecho de toda persona a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia. Está hablando aquí de la constitución de una sociedad, tanto también como persona física, tiene una persona natural. Esta disposición establece el marco dentro del cual debemos introducirnos al estudio de la sociedad. En efecto, si bien es cierto que una sola persona física o natural puede perfectamente dedicarse a la actividad económica, hablando de una persona en una empresa unipersonal, también debemos tener presente que varias personas pueden colaborar y participar realizando en conjunto una determinada actividad. Aquí hablamos en relación a las sociedades. Esta colaboración puede consistir incluso en condiciones y prestaciones diferentes, arrimando uno a los partícipes dinero en efectivo o bien en especie un tercero determinado servicio, etc. Bueno, aquí habla también sobre la manera de constituir el capital social, que pueden hacerlo en efectivo o también en bien, por decirlo. Un accionista, cuando se trata de una sociedad, uno del accionista de repente puede aportar, ser parte de su aporte societario, puede ser un vehículo, puede ser una propiedad, un inmueble. También constituye como parte de las acciones de un socio. Bueno, con el siguiente lámina. Los tipos de sociedades que tenemos aquí en Paraguay, tenemos la sociedad anónima, que hoy en día la llamamos por acciones. La sociedad anónima han sido modificadas con respecto a la nominación de las acciones. Anteriormente teníamos las acciones al portador. Hoy en día, ya con la nueva normativa, las acciones deben estar nominativas a nombre del titular, no más al portador. El otro tipo de sociedad que tenemos son la sociedad de responsabilidad limitada, las empresas individuales, las empresas unipersonales y tenemos una nueva modalidad de ingreso de sociedades, constitución, que son las EAS, las acciones, las empresas por acciones simplificadas, que es muy parecida a la sociedad anónima. La única diferencia de la EAS con respecto a la sociedad anónima es la manera, el tiempo de constituir la sociedad, porque la EAS se hace todo de manera remota, de manera online. Bueno, de las principales sociedades que tenemos nosotros aquí en Paraguay son estas: la sociedad anónima y la de responsabilidad limitada, que vamos a estar viendo sus diferencias. De las sociedades sus generalidades de estas sociedades, tanto de la sociedad anónima como de las SRL, que dice que requieren al menos de dos socios o accionistas, sin importar
si son personas físicas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con o sin permiso de residencia. Es decir, un extranjero, tanto una sociedad extranjera como una persona natural, puede ser accionista de cualquiera de estas dos sociedades. No así ser representante legal ni director de la empresa. Para ese efecto, deberá tener su residencia permanente, que eso menciona también aquí en las láminas. Siendo que no existen requisitos exigidos de nacionalidad o residencia, extranjeros no residentes y sociedades extranjeras pueden detentar el 100% de las acciones de una sociedad. Para comentarle algo sobre la manera de constituir una sociedad en Paraguay, los accionistas extranjeros pueden no venir directamente a Paraguay para constituir la sociedad. Lo pueden hacerlo a través de un otorgamiento de poder a una persona local en Paraguay. De esa manera, evita realizar el viaje hasta Paraguay. Más que con la carta poder, puede representar a los accionistas extranjeros y constituir la sociedad. Siguiente, para las SRL se establece un máximo de 25 socios, en tanto que para las SA no existe un número máximo de accionistas. Estas son las generalidades de las sociedades, sus diferencias, ¿sí? La legislación no establece una participación mínima que deba detentar cada accionista socio. Es decir, un accionista puede tener 1% de acciones en referencia al capital social. Otro accionista puede tener, hablando por dos accionistas, el otro accionista puede tener el 99% de las acciones, o pueden tener un accionista al 50%, otro 50%, otro puede tener el 75%, otro el 25%. Una manera de comentar, ¿sí? Es posible que un accionista detente un porcentaje muy sustancial de las acciones y el otro un porcentaje mínimo. Es lo que le venía dando con ejemplo, el porcentaje de las acciones que puedan aportar los accionistas. Bien. El siguiente lámina. La administración y representación está a cargo de uno o más gerentes en la SRL. En cambio, para la SA, uno o más directores. ¿Quiénes son los administradores? Gerente o director pueden ser extranjeros, pero con el permiso de la residencia permanente en Paraguay. Bueno, aquí no habla de la residencia permanente en Paraguay. Nuestra nueva legislación de migraciones hoy en día no está otorgando la residencia permanente, pero sí lo está otorgando la residencia temporal, que ya con eso se entiende que es el siguiente paso para obtener su residencia permanente. Esto sería en el caso que los directores o gerentes extranjeros deseen estar como miembro del directorio. También lo pueden hacer a través de un representante local aquí en Paraguay. El representante legal o director debe ser paraguayo o extranjero con residencia en Paraguay. O también lo pueden hacer nombrar a un representante legal, a un director de su confianza paraguayo. Hasta el momento en que
los trámites de inscripción se puedan ir ordenando, luego se pueden hacer los cambios. Es una manera de comentarle nada más que ya en el ejercicio de las actividades posterior al inicio de las inscripciones. Los directores pueden ser reelectos indefinidamente y su designación es revocable en cualquier momento por resolución de la Asamblea. Nosotros tenemos anualmente en abril, en el cuarto mes del año, tenemos nuestra Asamblea Ordinaria en donde debemos dar el nombramiento del directorio. Hubo cambio, quién, si ingresa más directores o va a haber cambio con respecto al director, salida, ingreso de nuevos directores. Es la asamblea ordinaria en abril es obligatoria, pero también lo pueden hacer antes de ese periodo, antes de ese tiempo, en cualquier momento que el director quiera renunciar o por cualquier inconveniente que pueda tener el director actual, lo pueden llamar a asamblea para el cambio de miembros de directorio. Los administradores responden en forma solidaria e ilimitada ante la sociedad, los accionistas y terceros por inejecución o mal desempeño del mandato, violación de la ley o de los estatutos sociales y perjuicios causados por dolo, culpa grave y abuso de facultades. Bueno, esta es la responsabilidad de los administradores, tanto de gerentes y directores. Son los directores o gerentes, puede ser una persona tercera a la empresa o también puede ser un accionista. A la vez pasa a ser administrador y accionista en este caso. O como le comenté, una persona tercera a la sociedad. Bueno. Del capital social, hablamos que no exige un capital mínimo para la constitución de una sociedad o sucursal. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto constitutivo, al momento de la redacción del estatuto social, al momento de la firma de los socios ante el notario público. Los aportes en especie también deberán integrarse totalmente en el acto constitutivo. En las SRL, los aportes en dinero deben integrarse en un 50% como mínimo en el acto constitutivo y completarse en un plazo de 2 años. Bueno, esta es la formalidad para una SRL de poder aportar el 50% si desean hacerlo en dinero. Y el otro 50% puede integrar en su totalidad, como dice aquí, posterior hasta en 2 años posterior a su constitución. Esta integración del 50% se acredita mediante el comprobante de su depósito en el Banco Nacional de Fomento. Los fondos no podrán disponerse durante el trámite de constitución. Esta formalidad es únicamente para las SRL, es decir, el monto de su capital social en efectivo debe depositar el 50% en el Banco Nacional de Fomento. Una vez que esté toda inscrita esta sociedad, la SRL puede disponer de esos fondos, puede extraer nuevamente, una vez que haya depositado, puede extraer al terminar la inscripción de la SRL en los registros públicos. Para las SA no exige esta formalidad. No es necesario que el dinero
el aporte en dinero se tenga que depositar en el banco. Ustedes, o sea, por decir, el empresario puede tener el dinero en efectivo, puede disponer de ese dinero, pero no así hacerlo como exige para la SRL el depósito. ¿Existe un porcentaje mínimo de integración exigido? No existe un porcentaje mínimo de integración exigido para la SA. No tenemos capital mínimo exigido. Nosotros, ya de repente es con respecto a la actividad social que va a desarrollar, que se va a desarrollar por medio de la empresa. De repente nosotros les sugerimos que puedan aportar, hacerle un capital social como para que pueda inscribirse ante el banco, para que puedan habilitar las cuentas bancarias, porque para la apertura de cuentas bancarias nos exigen un capital mínimo, un capital inicial, un depósito inicial de $5,000 para la cuenta de dólares. Y para la cuenta guaraníes sería prácticamente aproximadamente $1,000. Es decir, el empresario o la empresa debe contar con un capital de $6,000 para que al momento de su capital social, su depósito, su acciones o su aporte en dinero pueda depositar en el banco una vez que esté habilitada las cuentas bancarias. Es por eso que nosotros sugerimos que el capital social, como dice que no exige un capital mínimo, puedan aportar $10,000, ya que prácticamente $6,000 debería de depositar en el banco como depósito inicial para la apertura de las cuentas bancarias, tanto en guaraníes y en dólares. Bueno, siguiendo, el aumento de capital de una S a una SRL requiere el acuerdo de los socios accionistas, siendo necesaria una modificación de los estatutos sociales de la sociedad. Inscripción en la misma, de la misma en el registro público, lo cual implica prácticamente los mismos trámites y plazos que el trámite de una constitución de una sociedad. Los plazos para constituir la sociedad son aproximadamente de 45 días. Considerando una semana, 8 días, el poder de los socios extranjeros para que se pueda representar acá y pueda un apoderado pueda constituir la sociedad sin presencia de los socios extranjeros. Lo pueda tramitar a través de una persona, a través de la carta poder de representación de accionistas extranjeros. La modificación del estatuto lo pueden hacer, el aumento de capital lo pueden hacer al cerrar un ejercicio contable, no distribuyendo sus utilidades, sino destinando aumento de capital, por decirlo. O si bien desean aumentar el capital social en algún momento, lo pueden hacer, pero esto llevar también un tiempo prudencial el aumento de capital porque es una modificación del estatuto. Las formalidades de una SA. El funcionamiento de la SA está sujeto a mayores formalidades que de una SRL. ¿Por qué no? ¿Por qué dice que las SA tienen más formalidades? ¿Por qué? Porque las SA deben asentar las actas en los libros rubricados, que son las actas, de asambleas, actas de directorio, también cuentan con libros de registro de accionistas, asistencia a asambleas. ¿Qué deben hacer las SA? Convocar por periodo diario, asambleas anuales,
aunque exista el 100% de los accionistas. Esto también es importante comentarles que los socios extranjeros no necesariamente tengan que estar presentes en las asambleas para asistir a las asambleas. También lo pueden hacer a través de una carta poder a una persona local de Paraguay para representar a los accionistas extranjeros. Es una manera dinámica de poder representar a los accionistas extranjeros para que puedan evitar el viaje de venir y asistir a la asamblea cada vez que se tenga que convocar. Que también tenemos que designar síndicos. ¿Quién es el síndico? Que es la persona que se ocupa de vigilar si la sociedad anónima, la SA, va llevando de manera correcta sus cumplimientos tributarios, todas las normativas legales con respecto a la SA. Elegí periódicamente un nuevo directorio, como les comenté, en abril, en el cuarto mes de cada año, tenemos que convocar asamblea para el nombramiento de directorio. Si hubo cambios, habrá cambio o se mantiene a los mismos directores. Sus administradores deben reunirse periódicamente, al menos ocasionalmente, cuando las actividades sociales lo requieran. Realizar anualmente memoria de directorio, balance e informe del síndico. Este último punto, realizar anualmente memoria de directorio, balance e informe del síndico, es lo que hacemos de manera obligatoria en la asamblea ordinaria de abril de cada año. Estos son algunos requisitos de formalidades que llevan una SA que está vigilada por el Ministerio de Hacienda. Abogacía del Tesoro es quien controla, supervisa sobre los tratamientos de la sociedad anónima. Abogacía del Tesoro, que es dependiente del Ministerio de Hacienda, se debe presentar las comunicaciones de asamblea, se presentan las actas, se presentan los balances, informe del síndico, memoria de directorio, carta poder de representación de accionista, en caso que los accionistas no hayan, en caso que los accionistas extranjeros no hayan asistido. Esto se ocupa de vigilar, de controlar, de supervisar Abogacía del Tesoro, que es dependiente del Ministerio de Hacienda. Es un acto obligatorio. Bueno, le comenté sobre los síndicos. ¿Quiénes son los síndicos? Los síndicos sí deben estar nombrados en el estatuto social de las SA. Al momento de constituir la SA ya se debe nombrar al síndico. Este síndico lo puede reemplazar en su nombramiento de directorio de manera anual o cuando así la sociedad lo desee. Dice, la fiscalización de la dirección y administración de la sociedad está a cargo de uno o más síndicos titulares y otros suplentes, designados con carácter personal e indelegable. Pueden nombrar a un síndico titular y a un síndico suplente. En la práctica, normalmente solemos nombrar a un solo síndico y esta a la vez es el síndico titular. Los síndicos deben ser idóneos para el control que le corresponde ejercer, sea eficiente atendiendo a la importancia y complejidad de la actividad de la sociedad. Debe estar domiciliado en la República de Paraguay y ser hábiles para el cargo. Normalmente los síndicos pueden ser abogados o contadores, ya que estos profesionales conocen a cabalidad las leyes impositivas de Paraguay y puedan supervisar de manera correcta que la sociedad esté en normal cumplimiento con sus obligaciones tributarias.
Tenemos también, seguimos hablando sobre los síndicos. Los estatutos establecerán el plazo por el cual serán designados los síndicos hasta un máximo de 3 ejercicios, sin perjuicio de su obligación de desempeñar el cargo hasta que sean reemplazados. La asamblea de accionistas puede dejar sin efecto su designación sin que esta facultad sea susceptible de limitación. Los síndicos titulares serán reemplazados por suplentes en caso de vacancia temporal o permanente. Bueno, nosotros al constituir la sociedad de una sociedad anónima, solemos nombrar a un solo síndico, sin importancia de que tenga un síndico suplente. Eso ya después se puede ir desarrollando en asamblea. También tenemos un dato importante. La función del síndico está remunerada. La remuneración, si no estuviese determinada por los estatutos, lo será por la asamblea. Tanto la remuneración es un punto que se trata en la asamblea, la remuneración de síndicos y la remuneración de directores. Los síndicos son ilimitadas y solidariamente responsables por el cumplimiento de las obligaciones que las leyes y el estatuto les imponen. Su responsabilidad se hará efectiva por decisión de la asamblea. La decisión de la asamblea que declare la responsabilidad, importancia, la remoción del síndico. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos o omisiones de estos. Cuando el daño no se hubiera producido, si hubieran actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo. Los responsables de la administración, tanto así, son los directores y el síndico. ¿Quiénes no podrán ser síndicos? O podrán ser síndicos los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad, los parientes y cónyuges de los directores. Debe ser una persona tercera a la sociedad. Bueno, hablamos aquí sobre la rúbrica de los libros contables y societarios, cuáles son los libros exigidos tanto para las sociedades, para la SA y la SRL. Tenemos los libros exigidos tributarios, que son los libros diario, mayor e inventario. Estos libros deben estar rubricados. El libro diario es lo que de manera diaria las operaciones de las sociedades o empresas lo van desarrollando. Debe estar registrado todo en el libro diario. Esto es de manera obligatoria ante una auditoría, ante una fiscalización por parte de la administración tributaria. Las sociedades anónimas deben tener, aquí hablamos de los libros societarios, deben contar con estos libros, libro de asistencia, la asamblea, registro de acciones, registro de obligaciones, actas de asamblea y acta de director. ¿Cuáles son las operaciones prohibidas para una SRL? Las operaciones de una sociedad de responsabilidad limitada no puede realizar estos tipos de actividad: operaciones bancarias, la de seguro, de capitalización y ahorro, y cualquier otra que la ley exija a la sociedad. Responsabilidad de los socios o accionistas. La responsabilidad de los accionistas socios de una SA o SRL está limitada al monto de su participación en el capital social, hasta el porcentaje que haya aportado el socio o accionista. Es limitada su responsabilidad. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que existen entre las sociedades anónimas y la
y las de responsabilidad limitada. Los elementos que tienen en común son los costos de constitución. Los costos de constitución de ambos tipos de empresas no varían y se establecen en base al monto del capital social. La constitución lo realiza el escribano público, notario o escribano público. Tiene una escala para poder cotizar el monto de sus honorarios. Aquí es lo que habla respecto al costo de constitución, que vendrían a ser los honorarios del escribano o notario público. Responsabilidad de los accionistas o socios por actos de la sociedad. En ambos casos, las obligaciones de la sociedad serán pagadas con los aportes de los accionistas o socios, no así con los bienes personales. La responsabilidad por mal desempeño de los directores o gerentes. En ambos casos, responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas o socios y los terceros por la inejecución o mal desempeño del mandato, como así por violación de la ley o de los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave. En la parte del sistema tributario, los diferentes impuestos, tasas y contribuciones del sistema tributario son aplicados en forma distinta a la naturaleza jurídica que esta empresa pueda tener. Más adelante les estaré hablando sobre nuestros impuestos internos, el porcentaje. Las denominaciones de la SRL son constituidas por socios dirigidas por gerentes. En la SA están constituidas por accionistas y son dirigidas por directores. Ambas pueden estar representadas a partir de uno o más gerentes o directores. Volvemos a repasar aquí sobre el límite de los socios, que en la SRL existe un límite de 25 socios, mientras que en la SA no existe limitación de accionistas. Volvemos a repetir también un dato muy importante, la integración de capital, que para la SRL los aportes de dinero que se realicen para la integración de capital deben estar depositados el 50% en el Banco Nacional de Fomento. El 50% restante podrá integrarse en un plazo de 2 años. Esa es una de las facilidades que se menciona en la SRL. En la SA no existe un requerimiento con respecto al aporte en efectivo ni al plazo máximo para la integración del capital. También puede poner un capital de $50,000 y lo quieren integrar en el acto constitutivo $10,000 y los $40,000 va a estar a integrar. No va a tener un plazo definitivo para que lo deposite al 100%. Esa es una manera para poder tener un aporte social un poco más amplio. Otras diferencias que tenemos con respecto a estas dos sociedades, las acciones y cuota de participación, los aportes de los socios de las SRL están en cuotas de participación, no pueden ser representadas en títulos negociables, mientras que el documento que certifique el aporte de los accionistas en la SA son títulos de acción que sí pueden negociar. ¿Sí? Entonces, esto trata sobre las acciones de los accionistas de una SA y de los socios de una SRL. Las transferencias de acciones cuotas a terceros. Cuando la SRL está formada por un número de hasta 5 socios, se requiere que exista unanimidad de voto para que uno de ellos transfiera sus acciones a terceras personas.
En caso que tengan más de 5 socios, se requerirá el consentimiento de las 3 cuartas partes representadas del capital. En la SA no existe dicha obligación legal para la transferencia de acciones. Normalmente existe una cláusula establecida de común acuerdo donde las acciones deben ser ofrecidas primero a los demás accionistas y si ninguno requiere comprar, puede vender a tercero. Esto se conoce como derecho de preferencia. Es decir, para las SA lo pueden hacer directamente la transferencia de acciones o vender a una persona tercera o bien lo puede vender de manera directa al socio que ya integró, fue fundador en el momento de constituir la sociedad. La formalidad de la transferencia de acciones o cuotas. La cuota de participación debe ser transferida únicamente mediante escritura pública, mientras que los títulos de acción de las SA pueden transmitirse también mediante endoso. Asambleas anuales de las SRL. A diferencia de la SA, no requieren la realización de asambleas anuales para la aprobación de balance y designación de autoridades. Bueno, esas son una de las formalidades tanto de la SA y la SRL. Como ya habíamos visto que la SA sí debe convocar asamblea para el nombramiento de su directorio. Las SRL tienen menos formalidades, pero aún así dificulta ciertas normativas que últimamente la administración tributaria está pidiendo cumplimiento. Por ese lado, tenemos más facilidad con las SA. Una manera de comentarle nada más. La forma de convocatoria para asambleas. En las SRL solo se requiere la notificación personal a los socios, mientras que en la SA es necesario realizar la convocatoria mediante publicaciones en diarios de gran circulación, además de la obligatoriedad de realizar la comunicación en la Abogacía del Tesoro. Abogacía del Tesoro es una dependencia del Ministerio de Hacienda en donde se debe comunicar la constitución de una sociedad anónima. Y se debe presentar todas las comunicaciones asamblearias. También se debe comunicar, registrar quiénes son los beneficiarios finales de esta sociedad, quiénes son los socios y beneficiarios finales. Bueno, tenemos aquí las empresas por acciones simplificadas, que es una nueva modalidad de poder constituir una sociedad. Esta es muy, muy parecida a la que, de manera de formalidad de una sociedad anónima, nada más difiere en los plazos, en los tiempos para constituir esta sociedad. Porque esto se hace todo de manera por la web que es dependiente del Ministerio de Industria y Comercio a través de un sistema, a través del SUACE. Estaré comentando cómo es el tratamiento de esta constitución. Dice, a diferencia de los tipos societarios existentes en la legislación paraguaya que ya habíamos visto, la SA y la SRL, la EA, que son acciones, empresas, por acciones simplificadas, podrá ser constituida por una sola persona. Aunque también puede ser por una persona física o jurídica, por más de una persona física o jurídica. Puede ser una persona unipersonal. Puede constituir una EAS una sola persona. No así las sociedades anteriores que habíamos ya mencionado, la SA y la SRL. La EAS unipersonal no podrá constituir ni participar en otra EAS unipersonal. Este es uno de los impedimentos
que tiene una EA unipersonal realizada, constituida por una sola persona. La constitución podrá realizarse por contrato o acto unilateral por medio de instrumento público o privado con certificación de firma. Esto, el estatuto social ya tiene una proforma en la página web del Ministerio de Industria y Comercio para constituir esta sociedad. Nada más se debe completar los datos, el monto del capital social, los accionistas, los nombres de los accionistas, su nacionalidad, porque puede ser nacional, puede ser extranjero, el nombramiento o la asignación del representante legal, en este caso también debe ser paraguayo, o ser extranjero con residencia permanente en Paraguay. La única facilidad que tenemos con esto es que lo hacemos todo a través de la web, a través de un formato ya estándar que nos facilita la web, nada más que completar. Se firma, lo pueden hacer también con una firma digital. Luego esto se sube a la web y en contado como en una semana, pasado 3 días, ya empieza a tener empieza a dar seguimiento para la inscripción y posiblemente como en 8 días la sociedad ya está constituida. Porque esto es todo de manera a través de electrónica. Para la creación de la EA, la empresa interesada deberá declarar el nombre, documento de identidad y domicilio de los integrantes de la empresa. Asimismo, la denominación de la persona jurídica seguida de las palabras EA. O sea, empresa por acciones simplificadas. ¿Va? La palabra EA. O sus iniciales EA. El domicilio principal de la empresa, el objeto de la empresa y la duración de la empresa, la que se entenderá que es indefinida en caso de que el acto constitutivo no contenga disposición al respecto. Bueno, se completan todos los datos referentes a la sociedad, su actividad comercial, el giro comercial de la sociedad. Con respecto al registro, que ya le había mencionado, la EA adquirirá personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes. Desde el momento de su inscripción en una dependencia del Ministerio de Hacienda creada y designada al efecto. No se requiere que la misma sea inscrita en los registros públicos de comercio para poder operar. Su inscripción se debe tramitar en el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, SUACE, cuya página web se publicará un formulario para su inscripción y un modelo de estatutos sociales. Es lo que le había comentado. A través del SUACE, que es dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, se puede obtener el modelo, la proforma del estatuto social, nada más que completar con los datos de su integrante. Con respecto al capital social, la EA no requiere de un capital mínimo social ni tampoco un máximo. El capital social de la EA estará representado por acciones nominativas, las cuales podrán ser endosables o no, ordinarias o preferidas. El aporte podrá ser en dinero u otros bienes. Cuando el aporte sea en dinero, deberá integrar el 50% del monto comprometido en el acto constitutivo y el restante dentro de los 2 años de la constitución. Esta es la única parte que es muy parecida a la de las SRL. Pero no es necesario que el capital aportado en dinero se tenga que depositar en el banco. Esto en el Banco Nacional de Fomento y no disponer de esos fondos hasta así se termine de constituir. El capital se
dividirá en partes denominadas acciones. La suscripción e integración del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código Civil para las sociedades anónimas. Por eso es que le vengo diciendo que se rige bajo las normas del Código Civil para la sociedad anónima. Pero en ningún caso el plazo para la integración de las acciones se verá de 2 años. Este es el único punto donde es muy parecido a la constitución de una SR. Luego, el resto, las reglamentaciones se basa en lo que es las sociedades anónimas, que son las más, son sociedades que ya se habían constituido con anterioridad y están regidas en el Código Civil. Bueno, vamos a hablar aquí sobre los aspectos laborales. Ya como toda empresa de repente necesita contratar a empleados, debe conocer, debe saber cuáles son las obligaciones de las empresas ante sus empleados, evitar conflictos a futuro con la parte laboral. Bueno, es importante destacar que la persona física y jurídica que funge de patrones en la relación de obrero patronal deben tener en cuenta que el derecho laboral tiene por función principal la regulación de la relación de las partes que forman el contrato laboral. En efecto, de acuerdo a la definición doctrinaria del derecho laboral, se establece que esta ciencia regula la relación del empleado con el patrón, la empresa, y de esto con el Estado. ¿Para qué? Para que las obligaciones, tanto laborales en el Ministerio del Trabajo y el aporte social, esté regulado por estas dos instituciones. Es de extrema importancia tener una concepción clara de este tema usando la metodología sencilla. Bueno, seguimos con las normativas laborales. Con respecto a los permisos por maternidad y lactancia, las empleadas tienen un permiso de maternidad de 4 meses. Estos son las empleadas que están, no, están inscritas, están en dependencia. Es decir, la empresa le da un plazo o le otorga, en este caso, el permiso de maternidad. La empleada debe gestionar su permiso de maternidad ante el Instituto de Previsión Social para que ese lapso de su permiso de maternidad lo pueda recibir su salario a través de su aporte social, del Instituto de Previsión Social, no así la empresa. La empresa durante ese periodo no le paga a la empleada su salario porque la empleada lo tramita a través de su seguro social. ¿Y cuáles son estos aportes sociales que tenemos al seguro social? Nosotros aquí, quien regula esto seguro social es el Instituto de Previsión Social, sus iniciales IPS. Bueno, ¿cuáles son los aportes sociales? Para el patrón que viene a ser la empresa, debe aportar el 16,5% del salario declarado por cada empleado. El empleado aporta un 9% de su salario. Esto 9% se lo retiene y se ingresa al seguro social. ¿Qué vendría a ser el aporte? Es la suma de dinero que obligatoriamente por ley y de manera mensual debe pagarse al Instituto de Previsión Social los empleadores y trabajadores sobre el salario para que éste tenga derecho a las prestaciones que otorga el Seguro Social. Que otorga el Seguro Social, otorga una jubilación para el empleado y otorga el seguro médico.
El seguro social es un derecho de los trabajadores y es una obligación de la patronal o de los empleadores cumplir con este derecho. Poner la definición de salario para nosotros es importante porque para el aporte obrero patronal todo es salario menos la bonificación. ¿Qué sería la bonificación? La bonificación familiar. Por cada hijo menor tiene un beneficio de un aporte, una bonificación de 5%, del 5%, que esto le otorga la empresa. Y el aguinaldo. Esto no se declara, sobre esto no se paga ningún aporte al Seguro Social. Sobre todo esto se debe aportar. El salario se define como la remuneración total que recibe el trabajador de sus empleadores en dinero, especie regalía, incluyendo lo que corresponde a trabajo extraordinario, programa de la hora extras, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldo, rectificación, indemnización, por despido, premio honorario, participación. Y cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan de carácter normal en la empresa. La única excepción es el aguinaldo y la bonificación familiar establecida por ley, que por tanto no forman parte del salario. Todo lo demás se declara y se paga el aporte social. Como les mencioné, el 6,5% por parte de la empresa y el 9% por parte del empleado. Bueno, aquí nos pregunta si el empleado debe estar cubierto durante su periodo de prueba. El periodo de prueba es de 2 meses. En el momento que el empleado ingresa en la empresa, firma su contrato laboral, tiene en una de las cláusulas menciona que el empleado está bajo un ECMEM de un periodo de prueba de 2 meses, establecido por el Código Laboral. Y desde el momento de la firma de su contrato, ya debe el empleado estar inscrito en el Instituto de Previsión Social. Bueno, tenemos algunos datos de las vacaciones, de los periodos de vacaciones por la antigüedad de los empleados. Cuando el empleado tiene una antigüedad desde su momento de inicio, que es de 0 a 5 años, tiene unas vacaciones de 12 días hábiles. Por su antigüedad de 6 a 10 años, tiene unas vacaciones de 18 días hábiles. Cuando ya el empleado con una antigüedad de más de 10 años, 30 días hábiles de vacaciones. Bueno, otro dato importante con respecto a la parte laboral es regido por el Código Laboral paraguayo. Las horas reglamentarias son 48 horas semanal. Debe percibir un aguinaldo, es parte de un salario. Esto debe percibir en diciembre, antes del 31 del año, de ese año, antes del 31 de diciembre. Debe percibir el aguinaldo, que podría ser un salario o podría ser todo lo percibido dividido 12. En caso que el empleado haya ingresado en octubre, son 4 meses. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se determina el aguinaldo? La suma de todo su salario, que fue desde octubre hasta diciembre, dividido 12. Ese sería el monto correspondiente a su aguinaldo. Ahora, si el empleado ya inició desde el año, desde enero a diciembre, ahí prácticamente saldría un salario. O también ocurre el caso de todo lo declarado o el empleado en ese momento puede haber percibido más de un salario por una comisión, por una gratificación. Eso también difiere en el aguinaldo, porque es todo lo percibido en el año dividido 12. Un dato importante
que tenemos nuestro salario mínimo aproximadamente de $350, que sería para un empleado subordinado, no así para un profesional. Bueno. Aquí tenemos, por lo menos, en esta lámina tenemos unos datos sobre el preaviso que establece el código laboral paraguayo para tener en cuenta al momento de un despido justificado, o en este caso puede ser un despido injustificado. Debemos saber que debemos pagar el preaviso, la indemnización. Todo esto se basa a través de una escala que nos menciona el código laboral con respecto a su antigüedad. Para el despido de un empleado, el preaviso lo deben hacerlo con respecto a su antigüedad. Durante el periodo de prueba no es necesario ponerlo a comunicación de su despido, porque está dentro del plazo de su periodo de prueba, que son de 2 meses. De 2 meses a 1 año debe tener un preaviso de 30 días. No, se le debe comunicar al empleado su salida o su despido. Por su antigüedad de 1 año a 5, 45 días, de 5 a 10 años, 60 días, y de 10 años en adelante ya debe tener un preaviso de 90 días. Con respecto a la indemnización para el pago, 15 salarios diarios por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. Durante el periodo de prueba no se paga indemnización, porque bien lo dice, cumplido el periodo de prueba, no cumple con esta obligación. Cumplido el periodo de prueba a 1 año y 6 meses, le corresponde al empleado una indemnización de 15 días. Esto se debe tomar en cuenta el salario diario. Lo que percibe el empleado, video 12, se toma en cuenta el salario diario. Ahora, cuando el empleado tenga una antigüedad de 1 año y 6 meses, su indemnización ahí sería de 30 días. Prácticamente percibiría un sueldo más. Para la liquidación de sus haberes por despido, ya sea el motivo que tenga que presentar la empresa. Bueno, estos son los impuestos. Tenemos aquí en la pantalla los impuestos internos en Paraguay. El IRE, que es el impuesto a la renta empresarial, este sería el impuesto anual. La tasa de este impuesto es del 10%, que se obtiene que se determina una vez que ya la empresa haya tenido sus ingresos, haya descontado todos sus gastos, todos sus costos, todos sus gastos operativos, se obtiene la renta bruta por efecto de la renta neta para poder determinar el impuesto del 10%, y se queda una utilidad para distribuir a los accionistas. Tenemos el impuesto, tenemos el impuesto a los dividendos y utilidades. Este sería el impuesto para los accionistas por retiro de utilidades que deben aportar. El impuesto del IDU para los accionistas locales es del 10%. Al ser un residente en Paraguay, tributa como un paraguayo más, tributa por el 8%. Al ser un accionista extranjero, tributa por el 15% con el retiro de sus utilidades. El impuesto a la renta
A los no residentes, esto sería en el caso de pagar a un proveedor del exterior. Paraguay contrata por ciertos servicios a una persona del exterior. Esta persona del exterior está obligada a pagar impuesto en Paraguay. Debe pagar el 15%. Es la escala, se toma en cuenta una base imponible para determinar el impuesto. Y el impuesto a valor agregado, que es el IVA, el impuesto mensual que de mis ventas menos mis gastos es lo que debo ingresar al fisco de manera mensual. Sería el impuesto de IVA, que tiene una tasa del 10%. Y el impuesto selectivo al consumo. Bueno, estos son ya de la tabacalera, la bebida. Esto es un impuesto especial. Bueno. ¿Quiénes son los que tributan estos impuestos? Las grandes unipersonales y las personas jurídicas tributan el IVA, el impuesto, la renta empresarial y también el IDU por distribución de utilidades. Las empresas medianas se rigen por el impuesto a la renta empresarial simple y el IVA. Por el monto de su facturación anual. Y tenemos las pequeñas empresas, que es el impuesto a la renta empresarial re simple. Nada más que presenta un impuesto anual. Y las personas físicas, en este caso, en las personas naturales, que deben aportar el impuesto a la renta personal, también tributan el IVA. Y también tributa el impuesto a los dividendos y utilidades. Bueno, el impuesto a la renta empresarial, bueno, tenemos que, para poder determinar este impuesto, que como les comenté, se toma en cuenta las ventas, sus ingresos, menos sus gastos, para poder obtener su renta neta. Que puede ser estos gastos, puede ser todo lo que la empresa incurra como gastos para su funcionamiento, que puede ser los salarios, pueden ser los alquileres, puede ser gastos de compras de mercaderías, bueno, eso ya es inventario. Bueno, otros gastos que puede incurrir la empresa, ya sea trámites en aduanas, honorarios, todo eso son gastos que van descontando de sus ingresos para poder determinar el impuesto a la renta anual. La renta bruta, dijimos que la diferencia total de su operación agravada y el costo. La renta neta, que sería el gasto grabado para el beneficiario. Además, se puede deducir otros tributos que ya le había comentado, los honorarios, los gastos de, acá tenemos gastos de movilidad también por decirlo, el aporte al seguro social, que también es un gasto por parte de la patronal, por parte de la empresa, y los salarios. Los estados financieros que se deben presentar de manera obligatoria por parte de las sociedades y empresas deben presentar de manera anual el balance general, el estado de resultado, flujo de efectivo, estado de variación patrimonio neto, nota a los estados contables. Estas son las obligaciones que deben presentar las empresas. Y estas obligaciones, estados financieros, se rigen a través de un calendario. ¿Qué es el calendario? Este calendario es con respecto a la terminación de su registro único de contribuyente, que es el RUC, una cédula tributaria que deberá contar la empresa o la persona física en este caso también. Y sus obligaciones tributarias son de manera mensual o anual.
bajo esta terminación de RUC. Cuando el RUC termina con cero, su vencimiento sería el 7 de cada mes. Cuando las obligaciones anuales, que son en abril, en mayo y en junio, su terminación va a ser el 7 de abril, el 7 de mayo o el 7 de junio, para las obligaciones anuales que tienen ese periodo de vencimiento. Ahora, para la presentación del IVA mensual, sí debe presentar todos los meses, por decirlo, con terminación cero, el 7 de cada mes. Hasta llegar al número 9, y el último vencimiento es el día 25 del mes. Bueno, vamos terminando con estos puntos de política monetaria y cambiaria en Paraguay. Durante la estabilidad de precios es actualmente el objetivo ampliamente aceptado de política monetaria basado en la evidencia internacional, la experiencia histórica, con una inflación baja y estable, contribuye a lograr un crecimiento económico. Bueno, estos son para las casas de cambio. ¿Cuál es el beneficiario? ¿Cuál es el beneficio para esto, para el emisor? ¿Cuáles son las ventajas? Es una alternativa y complemento del esquema del financiamiento vía banco, permite optimizar la estructura financiera, no dependiendo de una sola fuente de recursos, se reduce el costo de evitar la intermediación financiera bancaria, la condición de financiamiento se adecua a las necesidades específicas del emisor en cuanto a plazo, tasa de interés, amortización. Proyecta una imagen corporativa debido a que el público accede a información sobre la sociedad para poder invertir en las casas de bolsa. Y si ya para el inversionista, la ventaja, mayor alternativa de inversión según el riesgo y rendimiento deseado. Se puede diversificar la inversión con la variedad de instrumentos ofrecidos. Asesoramiento de una casa de bolsa que orienta al inversionista en sus decisiones. Control y supervisión del mercado, el cual pueden encontrar información para la toma de decisión de inversión. Bueno, esto ha sido mi presentación. De esta mañana, haciendo negocios en Paraguay. Estas son nuestras oficinas donde tenemos presencia, donde también ofrecemos el mismo servicio en todas nuestras oficinas, donde tenemos presencia, sea en Chile, donde es la casa matriz, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, España, México, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, es lo que le había presentado hoy, es el mismo formato donde tenemos todo los demás países, Canadá y Uruguay. Bueno, muchas gracias por esta mañana, a ver si tienen alguna consulta, ahí pueden tener mis datos para cualquier consulta, duda que deban tener al respecto. En Paraguay. Bueno, tenemos aquí una pregunta por parte de Patricio. Para el caso de la importación e exportaciones, ¿cuáles son los tributos que paga y cuáles están grabadas? ¿Existe algún tipo de reintegro para los mismos? Para el caso de contribuyentes patronales, para el caso de contribuciones de patronales, si se las puede computar como IVA crédito fiscal, ¿existe alguna exoneración, una excepción del IRE y del IVA? Bueno, con respecto a la importación está grabada. Las importaciones sí están grabadas al 10%. El flete no. El flete tenemos, el servicio de flete tenemos una tasa del 25%. Está grabado. El 75% es exento. Ahora, las exportaciones sí están exoneradas las exportaciones y se puede recuperar el crédito fiscal, pero se debe completar una serie de situaciones que la administración tributaria lo exige para que le pueda devolver ese crédito fiscal. Contribuciones. ¿Se puede computar como IVA? No, las contribuciones patronales no, porque esto rige
el Ministerio del Trabajo y está regido o controlado por el Instituto de Previsión Social, con sus aportes sociales, que le había mencionado. No se puede computar como IVA ni crédito fiscal. Una persona que esté en dependencia no puede emitir factura legal. No puede emitir factura. Bajo esa mía patronal no, porque está en dependencia. Y están los cruces controlados, están los cruces que se controla tanto Hacienda, la Administración Tributaria, controla con Ministerio de Trabajo y controla con el Ministerio, controla con el Instituto de Previsión Social. Al hacer esos controles pueden saltar ciertas irregularidades. Existe una excepción del IRE, y al IDU. No, la ley es clara que debemos pagar el impuesto a la renta empresarial, el 10%. Ahora sí, durante el ejercicio de sus operaciones comerciales, puedan tener más costo, más gasto, puedan pagar menos impuestos. Y el IDU con respecto al retiro de utilidades, tanto para el socio nacional como para el socio extranjero. Pero también puede determinar en asamblea el resultado de su ejercicio no distribuir la utilidad. Puede enviarlo a reserva facultativa, por decirlo, en caso que no lo quieran retirar de ese ejercicio. O si quieren capitalizar. O en caso contrario, deseen retirar su utilidad, deben pagar los impuestos respectivos, que es del IVA. 8% paga el accionista nacional y 15% el accionista extranjero. Me pregunta Patricio, ¿para alquilar una casa o un departamento es necesario ser residente permanente? No, no es necesario. No es necesario para alquilar un departamento que tenga que ser residente permanente, pero sí le puede solicitar un garante. Eso sí. Puede ser extranjero, pero va a necesitar un garante, un codeudor, para poder rentar. Cualquier duda, consulta que tengan respecto al desarrollo en este webinar lo pueden hacer, lo pueden preguntar a mi correo electrónico, que con gusto les estaremos respondiendo. Si quieren saber sobre valores, otros servicios que nosotros ofrecemos, también podemos tener, agendar una llamada. Bueno, y no tenemos más preguntas. Estamos por cerrado. Bueno, muchas gracias por participar. Muy buenos días.